piensa? No mames, no me gusta. Solo se ve raro. Uy, no. ¡Hey, qué rock! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal personal. Estoy aquí con mi amigo Loreto Co. Y ahorita les voy a decir, estoy a punto de hacer un video que tengo mucho miedo, que no quiero hacer, pero creo que es tiempo. Ha llegado la hora. Y es que me voy a cortar el cabello. O sea, ya me lo han pedido. Ya llevo mucho tiempo con esto. O sea, ya es muy algo muy icónico en mí, pero... Ya nos hartó. ¡No! Cabello. Pero entonces le dije a Loreto que él es muy bueno haciendo cortes más tipo modernos, más locochones. Eres muy bueno también haciendo tintes. Así voy a dejar por aquí su Instagram para que vean como lo que él hace. Y yo lo conozco porque él, de hecho, trabaja muchísimo con Mickey. Siempre la andas peinando y haciéndole todo el look en el red carpet. Y bueno, la verdad es que el corte que decidí que me voy a hacer es que soy muy fan de este corte de K-pop, que es como de honguito, y siempre me lo he querido hacer. Pues bye bye, pelitos. Ya, al mal paso, dale prisa. ¡Ay, no! Bye bye. No, ¿me vas a hacer eso de la cola de caballo? Sí, del shock, de que vas a... No me hagas esto. El cortón. No me hagas esto, por favor. No llorar. Mentalízate. ¡No! ¡No, ya me pedo! El cabello crece. ¡No! ¡No quiero que hagan que sobochabas! Ok, estoy... Vamos a poner un cubridor para que no te caigan cabellitos. Amiga. ¡Ay, ya lo escuché! Ahora es un... No, así en voz de peluquita de señora. ¡No mames! Bueno... No, ni te emociones, que esto también se va a ir. Amiga, está... ¡Maruja! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡No! Oye, se ve bien así el boxito también, ¿eh? Ya lo dejabas así. No. Ay, no. ¿Qué es lo que más te gusta hacer así de... como de cabello? De cabello. O sea, color. El color, los colores como de fantasía, me encanta. Mira, ahora que ya me arriesgué, igual me lo vería hacer rosa pastel. Ahora sí te vería increíble. Se vería. Vas a parecer Polly Pocket. Imagínate que fuéramos como las Barbies, que te cortas el pelo y no te vuelve a crecer. ¡Ay! No mames, todas pelositas. Todas pelositas estuviéramos. Ya sé. Y no, pues alguien con cabello largo sería de que... ¡Wow! ¡Wow! No me puedo quedar esta partecita así para llorar, así de... Sí, dos orejas de coque. Oye, como este, ¿nunca has visto esta foto de los cortes de pelo de los cholos? Es como cortito, sí, atrás, y así, y luego te lo pegas como con gel. Con print. Lo que sea, pero sí tenía muy bonito cabello. Pero ya... Leo, perdóname. Leo Cedillo me... ya. Leo Cedillo me odió. No, pero te vas a seguir haciendo rubia. Sí, pues los tres, así ya, rubia pero en pelo chiquito, para peluquear chiquito. Así en con diademita, así en loquita de nuestro. No, ve, vas a ver, yo voy a enseñarles que el pelo cortito también puede ser. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo se usa el pelo cortito así sexy? Me siento como en Juego de Gemelas. Tan, ¿una niña de 11 años va a cortar mi cabello? ¿Sí está quedando bien? Súper bien. Ay, amiga, nomás no me vayas a estar haciendo la maldad de culera, porque te corto yo también el pelo. Y así. Quería ser la única de cabello largo. El malvada. Oye, amiga. Cagaderín. Y si te quieren contratar, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿llegan a una estética, te hablan por Instagram o...? Sí, platicamos, hacemos cita y ya, Y de ahí. De ahí nos las atienden en un saloncito. Y ahí tienes en tu Instagram más de tu trabajo. Sí, tengo el Instagram del trabajo para que vean todo lo que hacemos. Va. A ver si les late, está muy cool. Sí, yo sí he visto que has hecho transformaciones muy padres. Ay, ya me mandó un mensaje Mickey, a ver qué dice. No mames, güey, te la mamaste. Te dije que no te cortaras el cabello. Pues ya. Ay, pinche culera. Te presto una peluquita, dice. Ay, no. Que nos eche porras la culera. Sí, nada más me hace sentir peor. ¿Nunca habías tenido el cabello corto? No, pues en los últimos he tenido cabello largo por... yo creo que más de 6 años. Wow. Sí, ya. Ya. Ya toda una vida. Toda una vida. Pues toda la vida de un bebé de 6 años. ¿Sabes qué? Luego pienso si con cabello corto será que ligo más. Ay, no, mira, a ver, que te quiera.
te va a querer como, claro, claro. La verdad. No, aparte sí les gustan de cabello largo, me he dado cuenta. Como que tienen ese fetiche, así de... Sí, a los mayates, ¿no? Que sí. Que jalar el cabello. ¿No? Una vez Santi Ferri hizo un video de eso, de porque ves que tuvo, como estuvo como un mes con una peluquita larga. Ajá. Justo habló de eso, de que el tipo de güeyes que te ligas con cabello largo, el tipo de güeyes que te ligas con cabello corto es muy diferente. Es que yo no sabía, pero por ejemplo a mí me ha pasado que hay güeyes que te ligan porque es como algo que les gusta mucho. Porque dicen que a la hora de la cis, pues que ven el cabello. Y la vieja cabalgando y el cabello así. Y yo, y todos mis ligues me dejan de hablar. Y David se quedó sin ligues, a la verga. ¿Estás preparada para verlo? No, no estoy preparada. A ver, solo ten presente que no te has visto así en mucho tiempo, que pero ve, imagínate que no te conoces y que te es la primera vez y ahí vas a saber si se ve bien o mal. Ok. Va, pero no te aloques, please. Ay, ya me la que tiene miedo soy yo. No mames. ¿Qué piensas? No mames, no me gusta. Solo se ve raro. Uy, no, estoy... es muy ¿verdad fuerte. Que se ve bien? Velo bien, o sea, haz de cuenta que obviamente es como shock verte así porque obviamente amiga, hace un chingo de tiempo no te veía. Es que soy, no quiero, soy otra persona. Obvio, porque es un cambio. No, 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 no puedo, no me gusta. Ay, pues ya, ni modo que te lo pegué, puedo hacer algo. ¿Qué hice? Ya, bebé, se te ve bien. Y yo. ¡Perdónenme, los engañé! Amiga, chócalas. Les hicimos la broma. Perdón, perdón, perdón. Aquí, pero. Amiga, pero está brutal la peluquita. ¿Cómo me la dejaste? Sí, estoy pensando que me encantó. Estoy pensando en sí cortarlo. No, no creo que me lo corte, pero sí quedó perra. Oye, amiga. Quedó muy padre. Quedó muy ¿verdad? Padre. Mira, fíjate que de lo que estábamos hablando es que de atrás. En K-popera. A ver si me la puse bien, pónmela bien. De atrás queda como... Güey, lo de atrás. De una te la pusiste. Y pues nada, bebés, perdón por engañarlos. La verdad es que no pienso cortarme el cabello pronto. Yo sé que mucha gente tiene la duda o tiene la cosquillita. No lo voy a hacer. Pero sí tenía muchas ganas de probar este look porque me gusta desde hace mucho. Y Loreto me hizo el favor de hacérmelo. Y perdonen que les hice la broma. Discúlpenme. La historiada tu tía. No, pero ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que me vaya? Se ve divertido, ¿no? Es lo que estábamos hablando, es que está divertido para una. Así para un rato. Sí, ¿no? Pero sí me gusta, ¿eh? Está muy interesante. Es que está súper. K-popera. K-popera, súper Taeyang, editorial. Güey, me encanta. Unas arracadas y ya. Sí, estaría padre con dos aretazos y un luxazo. Es que no, o sea, es completamente diferente a lo mío. Me veo más twink, siento. Sí, ¿no? Sí, más chiquito, más, no sé, más sí. Surfer así. Está muy bonito. Twink. Ay, amiga, muchas gracias y gracias por estar en mi canal. Por favor, vayan todos a seguir a mi amigo Loreto. Y gracias por el favor y perdone la broma. Y pues nada. Ah, no se olviden también de seguirme a mí en todas mis redes sociales, a mi canal colaborativo Los Jonas Vloggers. Y pues nada, nos vemos a la siguiente. ¡Chao! Uy, a pesar de que es una peluca, siendo feo, Real. Y olvídate tu cabello. No, como que hoy me acabo... Esto lo voy a poner hasta el final, pero hoy me acabo de dar cuenta que no me podría cortar el cabello de verdad.